Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en 5 Minutos Roll. Hoy volvemos con una nueva sesión de La Sombra del Rey Demonio con el azote del esclavista. Esta aventura de iniciación para este grupito de personajes que se encontraron atados a unas cadenas y que están intentando escapar. Esos personajes, veréis que hoy tenemos un pequeño cambio en uno de ellos, y es porque uno de los jugadores no podía estar y hemos aprovechado para introducir a otro para que esté ya metido en el grupo y por si continuamos con la campaña después de esto, ya tener hecho ese gancho, esa unión. Así que quien viene en sustitución, podríamos decir, de Love Psycho es Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Encantado de subirme a todos los carros en marcha que me pongas. Un placer Tenía tenerte aquí. ganas de probar esto. Estuvo bien porque aproveché que estuviste unas semanas fuera y que vinieras con mono para que no me dijeras que no. Te eché la reta ahí fácil. ¿Cómo me conoces, Truán? Y bueno, el resto de jugadores que tenemos hoy es Sonberto y Jesús. Muy buenas noches, Hola, chicos. buenas noches. Un placer también teneros a vosotros aquí. Igualmente. Y nos faltaría Álvaro, que ha sido baja de última hora. Veremos si se acaba uniendo más tarde o no. Pero bueno, de momento vamos a ir empezando. Su personaje ya, ese pequeño autómata ya estaba incorporado en la aventura. Si no se puede unir, pues bueno. Lo sentiremos mucho, pero lo veremos en futuras aventuras, sin problema. Así que bien. Vamos a hacer un breve, muy breve, porque realmente tampoco es que pasaran tantas cosas, de lo que ocurrió en la sesión anterior, porque llevamos un poquito sin jugar y porque además Jorge no estaba. Y os recuerdo que todos vosotros sois habitantes de Rull, de concretamente la marca del norte, ¿vale? Y estabais tranquilamente teniendo vuestras vidas en vuestras aldeas, en vuestros hogares, en allá donde vivierais, en alguna alcantarilla o vertedero, quién sabe qué, cuando una caravana de esclavistas orcos con destino a la ciudad de las cadenas se topó en vuestro camino. Tras asaltar esos focos de población, matar y violar a casi todo lo que había, se hicieron con algunos esclavos para venderlos y costear su nueva vida. Entre esos esclavos estáis vosotros. Y mientras habéis ido avanzando con esa caravana, viendo un poco el mundo que os rodea, muchos de vosotros a lo mejor no habíais nunca viajado tan lejos, empezó a fraguarse junto con algunos otros esclavos un plan de fuga. Un plan de fuga que de momento parecía que iba bastante bien, gracias a la ayuda de esa cambiaformas, esa cambiada, que consiguió convencer a un orco para que la llevara a convencer o ofrecerse como carnaza a ese orco para que la llevara a su tienda, asesinarlo en la oscuridad de esa tienda y transformarse en él para liberaros. Todo eso funcionaba muy bien, estabais a punto de escapar, teníais un momento de duda entre si ir a por vuestras cosas, vuestras más preciadas posesiones, porque ahora mismo lo único que tenéis son esos harapos de ropa, o si huir. Cuando os disteis cuenta de que uno de los esclavos en realidad era un traidor y dio la alerta sobre esa fuga, el enano Kragal intentó alcanzarlo con una cadena, pero no lo consiguió. Mientras ese tipo huía, unos Fomor, una especie de hombres bestia sin acabar de formar, una especie de hombres humanos con mutaciones extrañas, asaltaron ese campamento y empezaron a luchar contra los orcos. En ese momento de caos y confusión es donde os encontrabais vosotros. Todos sueltos, todos liberados ya. Y con la decisión
de si ir a por esa caravana, donde ese carromato, donde habían vuestras pertenencias, y no solo eso, sino que además había el botín de estos orcos y parte de equipo, o huir o enfrentaros a alguno de sus fombos. Así que vosotros me diréis, os dejo a vosotros la escena. Vale, yo acabo de intentar pegarle a ese tipo con la cadena, he visto, y el tipo se ha ido corriendo, lo estoy viendo que se empieza a alejar, y pienso, intento recordar dónde han dejado por última vez, dónde dejaron mis pertenencias cuando me capturaron, porque quiero recuperar mi libro, ese libro que me llevé de las forjas enanas, aunque no creo que hable de forja, ese libro parece hablar de algo más antiguo. Pero de cualquier forma lo quiero recuperar, no quiero que quede ahí en manos de los orcos, ni menos olvidado en un carromato si esos monstruos mutantes acaban arrasando el campamento. Entonces, eso, quiero intentar recordar a ver si sé dónde lo dejaron, para ir a por él. Vale. Tú lo recuerdas fácilmente, porque todas esas pertenencias estaban en el carro en el que iba siempre Vargaz, el líder de los orcos. Vale, y aquí en el mapa, ¿es este de la derecha? ¿Cuál es de ellos? Es el que está justo al lado de su tienda, el que está hacia abajo. Vale, el que está abajo de todo. Sí, este de ahí, es el que está más cerca de su tienda. Realmente, en este mapa, porque es un mapa de otra cosa, faltaría uno, ¿vale? Pero haceros la idea de que está junto al otro. Vale. Vale. Junto al, de la, al que no está en las pertenencias, quiero decir. Y os recuerdo también que esos dos carros que están a vuestra derecha, ¿vale? Son los que estabais tirando vosotros de ellos, ¿vale? Los nueve esclavos. El carro de Vargaz estaba preparado para que los caballos tiraran de él. Ahora no hay ningún caballo porque están todos atados y, bueno, encabritados, soltándose de esas amarres. Y ahí en las ramas, pero bueno, están ahí, está preparado para ese caballo. Vale, en ese caso lo que yo haría sería empezar a bajar hacia abajo. Dejaría que ese traidor huyera, aunque me gustaría matarlo, pero ahora es más apremiante para mí recuperar mi libro. Y empezaría a bajar, intentando... pues no toparme con ningún orco, lo cual puede ser un poco complicado, pero bueno. Entonces, pues no sé, me pondría como por aquí, de momento, y empezaría a bajar hacia abajo. Vale. Yo, por mi parte, voy a entender que también sé dónde están mis cosas, quiero recuperar mi querido monedero. Pero voy a dar el rodeo por el bosque, entendiendo que estos formos se dirigen hacia el campamento. Me voy a mover sigilosamente. Veis a una criatura pequeñita, regordeta, de barbilla y nariz puntiaguda. Se mueve de puntillas, sin hacer ruido, mirando a un lado y a otro, con unos grandes ojos amarillos, con una pupila como de reptil, que se interna en la espesura. Y voy a ir en sigilo. Yo soy escurridizo. Ahora os pediré tiradas, ¿vale? Pero bueno, primero decidme lo que hacéis y luego ya lo. Digo, mi idea es pasar por detrás de los Formor cuando se internan en el campamento a pelear con los orcos. Uh-huh. Y... ¿Mun? ¿Qué es lo que va yo a hacer? Tenía intención de huir, ¿no? Yo pensaba correr por esa... Bosque de Tierra al Norte, ¿no? Donde van esos, por cierto. Entonces, pues eso. También quiero ver lo que hace... ¿Cómo se llamaba la cambia forma? No recuerdo su nombre. Valiana. Valiana. También quiero ver qué hace Valiana. Pero yo de momento pues echaría a coger su poke con estos. A no perderme mucho por si ellos se quedan, voy a empezar con una de estas raíces en la oscuridad, porque soy bastante grande y patoso, y me voy a quedar por ahí, escondiéndome ahí en estos árboles, con el de huir.
Vale. Perfecto. Pues... en ese caso, Kragal y Pellejo, hacedme una tirada de sigilo con una ventaja. Para ver si no os ven. ¿Sigilo es agilidad directamente? ¿O hay sigilo? Sigilo es agilidad, es una buena pregunta. Sí, joder, ya que sí. Sí, es agilidad. Vale, yo soy un enano, no soy excesivamente. Bueno, de hecho, soy muy poco ágil. Pero vamos a hacerla. Y con una ventaja. A ver. Bueno, saco un 11. Aquí la dificultad en este juego de todo normalmente es 10. Vale. Os lo recuerdo también. Vale, ¿cómo tiras directamente desde la ficha? Ya no lo veo. Tienes que agarrar más lo que tenga. Y el bonificador. Ah, en el más, vale. Vale, vale. Agility. Pum. Ventajas, yo también tiro con una ventaja por lo descurridizo. Y tú tiras con 2 entonces. Ah, vale. Con 2. Y vamos allá. 16. Vale. A ver, dame un segundito porque busco aquí. Puedes ponerme. La dificultad para Kragal era 4, ¿vale? Y para Pellejo. En este caso no es 10, ¿vale? Por eso digo. Porque es una tirada enfrentada contra la percepción de esta. Es un 14 contra los Fomor, pero aún así. Pellejo, que es tan pequeñito y escurridizo y además de ese tono verdoso que se camufla con la vegetación, consigue pasar y justo lo que ves es como esas criaturas son muy extrañas porque tienen una parte como si la mitad de su cuerpo fuera de animal, pero es como si fuera una mezcla de animales, ¿vale? Y te das cuenta de que es como si esa parte animal estuviera poco a poco invadiendo el cuerpo, ¿vale? ¿Ves cómo tienen, unos filamentos que se van extendiendo por el cuerpo, hacia su cuello, hacia su pecho, y en esa zona alrededor se está como ennegreciendo y se están formando una especie de heridas, como si la bestia se estuviera comiendo al hombre. Pues pensaría para mí algo así como ¡pah! Parece magia del rey Trasgo. Ves, además, que tienen todos como unas formas extrañas, porque hay hombres, mujeres y niños, ¿vale? Y la bestia es prácticamente el mismo tamaño, cosa que hace que cuando uno de ellos es un niño, queda como descompensado hacia un lado, ¿vale? Como si estuvieran mal hechos todos. Y lo que ves es como envalentonados agarran unas lanzas muy rudimentarias y salen corriendo y gritando, lanzando esos barriles que hay por en medio, llenos de grog. Los tiran y se lanzan hacia los orcos. ¿Vale? Esos orcos que están medio dormidos, que están apenas saliendo de sus tiendas de campaña, sin armas ni nada, porque apenas tenían ropa en ese momento, y están intentando cogerlas de esos armados de donde las tienen apoyadas. Y de momento los están pillando completamente en calzones, nunca mejor dicho. Así que echaría eso al momento a correr, como el que lleva el diablo. Como a ver, por ejemplo, está aquí. Tú, Kragal, corres por detrás de estas cajas de suministros,
dirigiéndote hacia la zona donde están esos caballos, ves como uno se encabrita, rompe los estribos y sale corriendo en mitad de la noche. Y uno de esos orcos está huyendo hacia esta dirección, corriendo hacia el caballo, no queda muy claro, pero parece como... no diré asustado, porque esta gente están hechas para luchar, ¿vale? Pero esa manera de correr, no sabéis bien cuál es la intención que tiene y por qué corre hacia esa dirección. Sí que parece que te va a ver porque va corriendo justamente hacia donde estás tú. Cuando justamente ese caballo embravecido clava las patas delanteras en el suelo y con las de atrás da una coz justo en la cara de ese orco. Oyes un crujido cuando su cabeza se gira en un movimiento antinatural y cae desplomado con el cuello partido tras una patada de ese caballo en la boca. Vale, pues voy a aprovechar que... Yo no sé si está muerto o inconsciente, pero que ha recibido un golpe. Y bueno, y voy a aprovechar también que los orcos no son excesivamente inteligentes para intentar correr todo lo que pueda hacia ese carromato. Yo soy un enano y ya digo, soy lento, no soy excesivamente sigiloso, no soy como ese goblin, ese trasgo. Pero aún así voy a intentar ir lo más de esto y voy a ir por detrás de la tienda del jefe. No sé si esto es real, los metros que te pone aquí. Pero si es real, pues llegaría como por aquí. Esta zona de aquí más o menos. No sé, que me digas tú otra cosa. Perdón, que estaba muteado. Que digo, no le hagas mucho caso tampoco a los metros. Más o menos donde creas que puedes llegar con esa carrera, ya te va bien. Y bien, Munk, tú te escondes por esa zona. Ves que ese pequeño autómata va correteando como puede hacia donde estás tú, emitiendo esos pitiditos y algún que otro chispazo porque estaba bastante bastante golpeado por culpa de ese orco. Y imitándote, se esconde tras ese tocón. La diferencia es que él queda completamente oculto y tú no. Mientras que... ¿dónde están? El resto del grupo, ese grupo que estaba atado en otro de esos postes metálicos, o sea, en esos postes, perdón, con las cadenas, sale corriendo en dirección al bosque y se interna hacia esa zona. Puedes ver también a Valiana, que está junto a Heike, esa mediana, que es la que os estuvo preguntando cómo se habían capturado y la que os incentivó un poco a esta fuga. ¿Veis cómo se están escondiendo tras esas cajas, esperando para que cuando haya una oportunidad salir corriendo hacia algún sitio? Parece que hacia el carro. Esto lo ves tú, Mundo. Lo ves. Vale. Sí, ahora tengo que actuar. Si quieres hacer algo, sí. Si te quieres quedar ahí escondido, como dirás. Yo de momento no veo lo que están haciendo estos, ¿no? Bien. Es decir, cuando veo que... Cuando veo esto que me dices, digo, bueno, pues vamos a... Me voy a esconder por aquí. Y me voy a venir, le voy a decir al... robot, sígueme. Y me voy a meter aquí con estos. Vale. Pues... ves que el robotito va moviéndose. De hecho, se tropieza y empieza a rodar. Bueno, gracias a esa forma esférica que tiene, rueda como si fuera BB-8. Y va justo detrás tuyo, rodando, saltando por esas ramas de la floresta hasta internarse también en el bosque. Una vez que llegan al bosque, todo este grupo se empiezan a
¿cómo se dice? A dispersar. A dispersar. Sí, cada uno en una dirección con, o cada grupito en direcciones totalmente opuestas. ¿Vale? Y Kragal, tú ves que ese traidor ha ido corriendo y se ha metido dentro de la enorme tienda de campaña de Vargaz. Supones que con la esperanza de que allí iba a estar más protegido, siendo la cabaña del líder. Pero ves que en lugar de entrar en la puerta, que es donde está Vargaz, gritando órdenes, espoleando a todos sus hombres, se ha colado como por debajo de la tienda, por una de esas telas. Hostia. Vale, pues por un momento pienso que quizá la venganza vale la pena, ya que soy un enano. Y voy a intentar colarme yo también por debajo de esa tela de la tienda para acabar con el chivato, que casi da el traste con nuestro plan. Entonces no sé si hay algún... Intento ver por dónde se ha colado él. No sé si hay algún hueco por el que yo pueda pasar. Intentaría pasar por debajo de la tienda. Sí, ves que entre los soportes que hay puedes levantar la tela y puedes pasar perfectamente arrastrándote por ella, por debajo de esa tela, puedes pasar. Pues es lo que voy a intentar hacer. Vale. Pues tú cuando entras, ves que ese traidor de Kaspar está con un saco cogiendo todo lo que puede de este de esta tienda, toda la comida que puede, todo aquello que vea que no está pegado al suelo y que tiene algún valor, pergaminos, mapas, todo eso lo está cogiendo y lo está metiendo dentro de ese zurrón. Y ni siquiera está tan obcecado en eso que ni siquiera se da cuenta de que tú entras en la tienda. ¿Hay algún arma dentro de la tienda? ¿Hay algún arma dentro de la tienda? Es una muy buena pregunta. Te lo digo ahora. Sí. Ves que hay un hacha. Un hacha de batalla. Pues voy a coger ese hacha de batalla y voy a intentar, cogiéndolo con dos manos, voy a intentar golpear a ese traidor para matarlo. De hecho, lanzando un grito de odio contra él. Que igual hace que vuelvan los orcos aquí dentro, pero bueno. Soy un enano y además... Bueno, sí, listo, sí soy. Pero bueno, estoy enfurecido ahora mismo. Vale. Pues... te voy a decir. Vale, el daño del arma es un D6, más 2. Vale. ¿El más 2 que es por llevarlo a dos manos o algo así? ¿O es siempre? No, es siempre. Vale. Vale, tiro, ¿no? Entonces. Vale, sí. Sí, de hecho es una... Por lo que estoy viendo es un hacha de... Es una mano. Es un hacha de batalla, no de guerra. Vale, vale. Vale, bueno, pues entonces con una mano intentaría saltar sobre ese traidor y golpearle. Uh-huh. Y ahí va. Un 16, no sé qué defensa es, pero bueno, le haría 4 puntos de daño. Pues... supera su defensa. Supera su defensa. Y ves cómo le golpeas en la parte de la espalda, haciendo un corte enorme en diagonal desde el hombro hasta la cintura, y Kaspar cae al suelo gritando de dolor, desangrándose en esos últimos estertores. Está a punto de morir, pero está a tus pies. Tú tienes ese hacha en la mano, chorrea un sangre
y él te mira con esos ojos llorosos, implorándote por su vida. Obviamente no le concedo el perdón. ¡Maldito traidor! ¡Serás decapitado! Y le intentaré cortar la cabeza, le intentaré decapitar. Nadie traiciona a un enano y sale con vida. Bien. Pues no hace falta que tires para eso. Porque hundes el hacha en su cuello y decapitas a Caspar. Mientras eso está ocurriendo aquí, Pellejo, ¿qué estás haciendo? ¿O hacia dónde vas? Pellejo va hacia el carro, cruza este claro el camino corriendo y va a intentar que no se fijen en él estos dos que están aquí combatiendo. Muy sigilosamente va a trepar por la rueda hasta la parte de arriba del carro. Va a buscar primero sus enseres, su calcetín y su monedero. ¿Vale? Y luego va a rapiñar todo lo que considere interesante, divertido y que cueste dinero. Vale, pues te digo. Tú ves que hay armas. Aparte de lo que encuentras rápidamente en un apartado donde están todas las pertenencias de los esclavos, ¿vale? Uh-huh. Hay otra parte en la que están colocadas distintas armas. Espadas, lanzas, una ballesta. En justo al lado hay unas armaduras de cuero, dos pequeños escudos. Y ves que hay un cofre, un pequeño cofre, cerrado, pero no cerrado con candado, sino que simplemente está cerrado. Vale. Eso es, como digo, un pequeño cofre. Y aparte de eso, hay otro más grande. Que ese sí que está abierto. Y donde puedes ver que dentro hay unos pergaminos. Unas vendas, ungüentos. Unos frascos. Pequeños frascos con un líquido rojo. Unos saquitos de con monedas. Pues sin ser un tío avaricioso, voy a ir a la zona donde están mis cosas, lo primero, como digo, y las de los demás esclavos, y un petate, un macuto que haya por ahí, va a empezar a meter todo. Me voy a coger una ballesta, un poco de munición, me lo voy a echar a la espalda, porque entiendo que ninguna de las armaduras es de mi talla ni nada, y los escudos a mí me dan un poco igual. Y cuando haya cogido gran parte del material de los esclavos, voy a ir a ese cofre y también cojo los pergaminos, los arrugo, así me da igual todo, lo meto en la bolsa, cojo las pociones, las dejo intentando que no se rompan dentro del saco. Es más, igual las envuelvo con los pergaminos y coger esos saquitos de oro. Y cuando tengo el macuto, la bolsa, lo que haya encontrado por allí improvisado, lo suficientemente lleno, pero para que no me impida moverme, con sumo cuidado voy a volver otra vez a bajar del carro y a meterme en el bosque e intentar dirigirme a este camino del oeste. Vale. El que no sé si lo has dicho y no te he entendido yo, pero el cofre ese pequeñito que estaba cerrado, ¿lo has cogido también? Ah, no, me he equivocado. Sí, lo intento abrir. Si no está cerrado con cerrojo, lo intento abrir, sí. Voy a poner aquí. Aunque ahora es cuando me pillan. No, era simplemente pues si te lo habías llevado o qué. Vale, pues entonces, si antes de irte lo abres, ves que dentro hay una preciosa pistola con unos grabados en oro. Claramente esto debía de ser de alguien importante, no de estos orcos. Y ves que está puesta en ese cofre, que tiene la forma, está como en un cojín acolchado, en rojo, apoyada, hecho con la forma de ese arma. Y ves que hay
5 balas. También colocadas justo a su lado, como con mucho cuidado, en esa zona. Lo cojo todo así, a par de dos puñados, a la bolsa. Una pistola, qué cosa más rara. Vale. Pues entonces, ahora sí, oyes el sonido del combate que se está librando en el exterior. Quiero haber cogido el libro de Kragal. Vale, sí, ya has cogido todos los esclavos. Has cogido ese. Ese también. Bien. Munk, tú que estás fuera y estás en el norte, puedes ver cómo los orcos parece que se están viendo superados. Y en un momento, Vargas hace sonar su cuerno con un tono que tú conoces cuando se de los orcos cuando se ordena retirada. Yo cojo y grito entonces. ¡Rápido, ayamento! Y grito para que salgan detrás mía y empiezo a coger por aquí. Cojo un palo, una cadena, lo que encuentre en el suelo. Y si veo un ojo en el suelo, aprovecho para apalearlo. Y llamo a todos los que estamos huyendo por el bosque por aquí para que hagan lo mismo. Vale. Pues, ves que contigo los únicos que van son ese pequeño autómata, Valiana y Heik. El resto siguen huyendo. No sabes si están demasiado lejos como para escucharte, o si lo que pasa es que ignoran esa petición y siguen huyendo por su vida. ¿Y si llego a pegarla a este, pues se pegó? Veis que los orcos están empezando a correr por su vida y los Fomor van avanzando poco a poco, acabando con ellos. Sobre todo en el momento en el que se ven superiores, ¿vale? En el que ven que los orcos huyen y dejan a alguno de sus compañeros atrás. En ese momento parece como que se envalentonan y aún atacan con más fiereza, ¿vale? Rodeando a ese orco que queda atrás hasta acabar con su vida. Y sí, vosotros cuatro os cruzáis con uno de esos orcos a la carrera y os podéis abalanzar sobre él. Justo cuando pasa entre las tiendas de campaña no os ve venir y empezáis a golpearle, a atizarle. Y hasta que acabáis con la vida de ese orco. Tú, Kragal, escuchas el sonido del combate fuera y puedes ver en las sombras del exterior de la tienda como cuatro de esos Fomor se están acercando hacia esa tienda en la que tú estás. Vale, pues voy a echar mano rápida al Makuto que tenía este. Lo voy a vaciar, bueno, voy a así con una mano a tirar todo lo que tuviera, me da igual lo que tenga, y voy a rajar con mi hacha un trozo de la tienda para salir de ahí corriendo lo más rápido posible hacia el carro a buscar mi libro. No sé, igual me podría poner por aquí. No sé si me daría tiempo a hacer todo esto en mi acción, pero bueno, si no, pues me quedaría un poco más atrás o que fuera. Y llevaría el Makuto, claro, para meter el libro, lo que pudiera ser. Pues te da tiempo de sobras. Tú cuando llegas ves que esa puerta del carro está abierta y que claramente ha sido saqueado. Cuando buscas tu libro no lo encuentras,
Pero ves el rastro de unas pisadas, un rastro de barro, vamos, que van en dirección hacia el bosque cercano. Son unos pequeños pies goblinoides. Y lo único que queda en ese carro son unas armaduras de cuero que podrían valerte, ¿vale? Algún escudo que también podría valerte. Y no recuerdo si había dejado algún arma más. Pellejo. Sí, he cogido las ballestas y la pistola. Espérate. Y creo que ya estaría. Entonces ves que hay espadas y la. Vale, he cogido mi calcetín con una piedra adentro. Vale. Yo lo que haría rápidamente sería echar mano a uno de esos escudos. Y no sé si me da tiempo a ponerme una. No se tarda mucho, ¿no? En ponerte. Al final es de echártela por encima, ¿no? Una armadura de estas de cuero. Es, no hay no. Ni cabrocharla ni nada, ¿no? Es echarte el jerbo por encima. Es un jugón de cuero, no se tarda mucho ya. Vale, pondría el jugo de cuero. Un chaleco y te lo atas y ya está. Vale, pues eso, cogería el jubón, me pondría el jubón y cogería el escudo. Y saldría corriendo buscando esos pies, porque recuerdo haber visto un pequeño goblin, un pequeño trasgo en el grupo de esclavos que tiraba del carro que estaba a nuestra derecha. ¿Y cuál ha sido? Ese pequeño ladronzuelo se ha llevado mi libro. Al menos ha estado aquí en este carro. Si sales en esa dirección, vas a ver esos ojos brillantes asomándose detrás de un árbol y dices: ¡No! ¡Ven, corre! ¡Corre! ¡Trasgo! ¿Has cogido un libro? He ido muchas cosas. ¡Dame mi libro! Empiezas a revolver en el macuto, empiezas a sacar eso, algún saquito de monedas, papeles, la pócima la dejo ahí. Toma, un libro. Le miro así. ¿En qué idioma está escrito? Sí. Un idioma desconocido. Son runas. Runas enanas. No entiendo nada. Toma. Sí. Este es mi libro. Sí. Gracias. Te debo una, a pesar de que eres un goblin. No hables ahora. Vale, lo guardaría en el macuto y saldría corriendo con mis pies cortitos. Este, lo voy a coger así un poco, intentar escuchar. No salgas ahora, espérate. Cuando se vayan todos, repartiremos las cosas a los esclavos. Pero hay que irse de aquí, están esas criaturas. Se van detrás de los orcos. Estamos aquí seguros, no nos ven. Pero por eso mismo, ahora cuando están marchándose, si cuando acaben con los orcos, buscarán a ver si encuentran algo más. Seguro, esas criaturas. No sé, parecen enloquecidas, nunca había visto una cosa así. Y he oído hablar de hombres bestia. Sabía que estaban tan adentro del imperio. Dale, no corran. Sígueme. Por aquí. Y moviéndome en sigilo, voy a hacer el camino hacia el norte por donde he venido. La plaza de ir buscando a los demás esclavos. Hacerles que recuperar sus pertenencias, lo poco que tuvieran. Por dos razones. Digo, porque uno, me va a granjear la amistad de un grupo grande de gente. Y dos, espero que estén muchos muertos y poderme quedar con sus cosas, pero yo lo he intentado. Vale. Y por aquí hasta me voy topando con la gente. Pues tú vas hacia el norte y lo que ves es ese grupo de esclavos que están destrozando a un orco que está en el suelo. Pero ves también cómo los Fomor se han hecho con el campamento y han acabado de matar al último orco que quedaba. Mientras que Munk lo que ha visto es que Vargaz, junto con algunos supervivientes, han atado un caballo a un carromato y han salido corriendo todo lo que podían. Aparte de eso, vale, yo lo... Kragal y Pellejo, hacedme una tirada de percepción. Vale. Muy bien. 13.
16. Pues ambos escucháis en dirección oeste, bosque a través, sonido de, igual que producen estos fomor, una especie de mezcla de gruñidos y algún que otro grito de horror que rápidamente es silenciado. Hay que huir de aquí. Están viniendo por el oeste. Vienen más. Sí. Al norte, entonces. Espera, ese grupo. Ese grupo es con el que he huido. Y cuando paso por aquí, si estoy viendo al orco y al... Bueno, a la cambiaformas, que no sé... Bueno, estoy viendo al grupo este y veo que aquí queda algún arma. O sea, se la empezaría a tirar hacia ellos. ¡Orco, coge! Coge estas armas, no sé si quedan en el portaarmas. Sí, queda alguna lanza y alguna espada. De estos orcos. Vale, pues tiro la lanza y la espada a los pies del orco y del pequeño ser ese que hay ahí. Y. ¡Coged armas! ¡Vamos al norte! Y empezaría a correr hacia el norte. Pues, ¿ves cómo ese autómata coge una espada corta, que en su mano parece que sea una espada larga? Y cuando parece que iba a ser una escena un poco cómica y que no iba a poder levantarla, de repente ves como ese brazo empieza a sonar y a emitir echar una especie de vapores, y levanta el arma sin ningún tipo de dificultad y empieza a correr enarbolándola como si estuviera loco, emitiendo esos pitiditos que va emitiendo todo el rato. Es gracioso, pero es muy ruidoso. Sí, yo quise desmontarle para ver cómo era, pero no me dejó. Me parece muy curioso. Me gustaría saber cómo está hecho. Yo lo grito, rápido, corred al norte. Los otros se han ido por ahí. Y empiezo a hacer gestos eso con la lanza que me ha pasado Kragal. Y voy, empiezo a correr esa dirección. Pues... Voy a poner entre el enano y el orco, intentando mantener la velocidad, pero estás flanqueado por esos dos corpachones. Mientras vamos cogiendo, yo digo, ¿y esta cosa pequeña qué es? Nos ha ayudado. Es un trasgo, creo. Sí, soy pellejo. De hecho, yo... Bueno, luego de la partida lo hablamos, Mark, porque me salió que yo tenía odio a los trasgos. Y no quiero tener odio a los trasgos si hay un jugador que lleva un trasgo. Pero bueno, ya hablaremos luego. Yo soy pellejol. Recuperador de cosas. Y voy corriendo con el manco. Qué gracioso. Cuando ya para payaso, para algo así. ¿Sabes bailar? Mira al enano y digo, este es tonto, ¿no? ¿no? No se lo digas. El otro día tuvimos una discusión. ¿Me estás llamando tonto? Va a ser larguísima, como el otro día. No, no. ¿Cómo te voy a llamar tonto a ti? Se ve que eres una eminencia. Ah, vale. Pensé que me estabas insultando. No, jamás. Son estos trasgos que... No le des muchas cuentas, orco. A los ojos de vosotros, no sé si habéis hecho muchos trasgos o no. Pellejo es un trasgo bastante joven. O sea, posiblemente no sea un adulto todavía. Yo va a haber un momento en el que se voy a coger así en el brazo y voy a hacer como un niño pequeño cuando juegas con el lanzo desde el aire. Se parece que se va a romper. En ese momento, mientras voy corriendo, meto la mano y voy a sacar la pistola y digo, ¡pero tengo una pistola! Ah, bueno. Y esta mata. Nunca había visto un artilugio de esos en persona. Sabía de su existencia, pero... Eso es muy poderoso. ¡Pium! ¡Pium! Ah, esos son los palos de fuego de los marineros, ¿no? Sí. Eso escupe pero piedras. Pequeño. Hay palos de fuego más grandes. Larguémonos de aquí. Esto hace mucho ruido y puede atraer a esas criaturas.
Vayámonos, vayámonos. Querría enfrentarme a esos seres. Es que mientras vais corriendo, alejándoos de ese campamento, dejando atrás el sonido del combate, dejando atrás esos aullidos, esos gritos, llega un momento en el que no sabéis cuánto tiempo lleváis corriendo y huyendo, pero vuestras piernas empiezan a estar cansadas. Os quema el aire que entra en vuestro pecho. Y veis, en algún momento en el que el bosque clarea, que el sol está amaneciendo. Pero veis un fenómeno extraño. Puesto que el sol parece que hoy no amanece solo, sino que hay una ligera sombra que lo está empezando a tapar, empezando a formar un pequeño eclipse. Eso es un mal augurio. Entre mi gente se dice que los eclipses son señales funestas. Incluso algunos dicen que es, bueno, una señal de... Ya sabéis qué. ¿De qué? De la llegada del... del rey demonio. Y hago una especie de pedojeta. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Cómo puedes callarte esas memeces? Me he recorrido medio mundo, he visto mínimo, no sé, 200 o 300 eclipses y nunca he visto a ningún demonio ver que aparece. No, claro, pero son síntomas de su venida. Igual que esta rebelión, igual que la caída del imperio. Eso dice mi gente, no lo sé. Igual sí, igual son tonterías. No lo sé. También dicen que las almas que no vuelven es porque las atrapa. Porque están excesivamente sucias y las atrapa. No deja que salgan. ¿Sucias en qué sentido? ¿No se lavan? Han cometido actos impuros. Actos terribles. Y entonces... pesan demasiado, no pueden salir, no pueden volver a la rueda y volver a ser enanos. ¿Qué rueda? ¿Tiene una carreta? La rueda de la vida, la rueda de la reencarnación. Sí, es como una rueda de carreta, pero... bueno, no es como una rueda de carreta, me estás haciendo un lío, Munk. Yo me reencarné una vez. Aquí, con la uña. Cuando la dejas crecer mucho, se te reencarna aquí, en la parte tal, y te empieza a doler. La tuve que quitar con unas pinzas. Vosotros no sé si os reencarnáis, la verdad. No tengo ni idea. Te estoy diciendo que sí, cuando te dejas las uñas largas. Ah, sí. No, pero yo me refiero a cuando te mueres. ¿Vosotros tenéis alma? Si la tengo, la he dejado olvidada hace mucho tiempo en algún sitio. ¿Qué forma tiene? Eso es lo que yo creo. No se ve, no tiene forma. Es incorpórea. ¿Y entonces cómo sabes dónde está? Bueno, porque es lo que te da vida. Es como esta pequeña criatura. Este robot tiene un alma dentro. Por eso puede vivir. Me asomo entonces más entre los engranajes, a ver qué hay dentro. Estás muteadísimo, ¿eh? Perdón. Ves que, de hecho, cuando te acercas a ese autómata, tiene una, como si fuera una tapa de un horno en la parte de su barriga, y ves que la abre, y en su interior lo que hay es todo de engranajes que no dejan de moverse, con unas runas dibujadas, y ves que hay una pieza, una pieza como quizá hayas visto en algún
juguete de algún niño para darle cuerda. Pero no hay ningún, no hay nada que parezca, bueno, no sé. No, no ves nada más que metal en el interior. No. No hay nada que incorpore. No se ve nada invisible. Está muteado. Ah, claro, porque es incorpórea, ya te lo he dicho. No vas a ver nada, por mucho que mires. Pero es lo que anima a esta criatura. Y seguro que a Pellejo también, aunque no lo sé, no sé de dónde sale esta gente. Le abro la boca a Pellejo y medio adentro. ¡Aje, imbécil! ¡Quita! ¿Qué estáis buscando? Y cojo y hago. ¿De dónde salgo yo? Salgo de un bosque donde había una elfa preciosa. ¿Y qué has comido? Estaba muerto y podrido. Una elfa preciosa. ¿Te has comido una elfa? Es que, a ver, el rey Trasgo me convirtió en sapo. Y la elfa preciosa, pues, me dio un besito. Y rompió la maldición. Pero cuando me vio se asustó mucho, gritó como una loca, me asusté y la di con mi calcetín a la cabeza. Y ya no se movió más. Y tenía hambre. Estaba harto de comer moscas. ¿Y por qué la elfa chupó un sapo? Porque le dije que estaba encantado y se pensó que era un elfo. Quizás se lo pude decir así de pasada. Ya. Bueno, a ver, cosas. Empiezo a sacar cosas del Makuto. Una cosa roja que se bebe. Un papel arrugado. Una pistola. La ballesta me la quedo. Más cosas, más papeles, más cosas. Había escudos, pero a mí no me gustan. Pesan mucho. Y voy a sacar cositas, lo que hubiera habido ahí de los esclavos. Yo qué sé, supongo que raciones, comida, harapos, antorchas, mierdas varias. Y las pongo ahí todas en fila, ordenado. Y digo, una para ti, otra para ti. Y voy dando yo que sea antorchas o así más. Ahora voy a desarrugar los pergaminos. Voy a fijarme en qué cojones. Pues... te digo lo que hay. Ves que algunos son mapas de la ciudad, de la zona. Otro es una especie de hoja de cuentas. Pero ves que uno de ellos, en blanco, cuando lo extiendes, se empiezan a dibujar unas runas que empiezan a brillar. Y tú ves cómo empiezan a formar palabras en élfico que entiendes perfectamente. Es un pergamino de conjuro de nivel 1. Como no has escogido aún... vale. Traición, te voy a dejar a ti que escojas el conjuro. Vale. Aparte de eso hay dos pociones de curación. Un kit de sanador. La ballesta que te he dicho que tiene 10 virotes. La armadura de cuero y el escudo, el que se lo haya puesto, pues el que se lo haya quedado, que creo que ha sido Kragal, sí, que es el que lo ha cogido antes. Apúntatelo, como que lo llevas equipado. Vale, es cuero blando, ¿no? Sí. Vale. Y luego, lo que sí que ves también es en esos sacos de dinero hay 100 piezas de cobre y 22 de plata. 100 piezas de cobre, 22 de plata. Que eso me lo voy a sumar directamente. Entonces,
Y la pistola no la he mirado, pero entiendo que debe ir con agilidad. Está puesto. Y más 5 balas, ¿no? 2 de 6, tiene. Es, creo que es mala. O algo así. Mano mala. Y que va en la mano. Fallo, mala. Fallo, alcance, medio, recarga, usa balas. Vale, tada, dispara, no sé lo que es. Y va. Pues ya está, eso. Está apuntado, ¿vale? ¿Queréis el palito de fuego alguno? Para ti. Disponibilidad. La E es disponibilidad. Para ti, el palo ese, o bueno, para quien quiera, yo no. Bueno, me gustaría verlo, cómo está hecho, pero igual lo rompo. Yo no voy a disparar con eso. No lo rompas. No, claro. A ver. Vale, pues. ¿Estáis bien? ¿Estáis heridos? No, bueno, la verdad es que me sorprende que hayamos salido de ahí. Lo habéis hecho muy bien. Soy pellejo y le voy a estrechar la mano a todos. Yo le voy a dar la mano. Yo le he puesto la mano, pero de esto es que le rompes la muñeca, ¿sabes? En plan... ¡Ay! ¿Y tú cómo te llamas, Clan Yuyun? Mung. Sí, tienes cara de llamarte Mung. Me lo dicen mucho. Sí, ¿verdad? Cuando les dices cómo te llamas, lo dicen, es normal. Vale, ¿y ahora qué? Yo quiero volver a mi alcantarilla, pero no sé dónde estoy. Hemos tirado mucho de la carreta. Es que esa mediana que os acompaña, Heike, señala uno de esos mapas y te dice: mi aldea, aunque ya no queda nada, estaba por aquí. Y con el camino que hemos trazado, mi intención es la de llegar a Encrucijada. Y creo que no queda muy lejos de aquí. Bueno, hay más alcantarillas. Encrucijada suena bien. ¿Podríais acompañarme? Así iríamos más seguros. Y allí es una ciudad grande. Quizá podáis encontrar algún trabajo o algún lugar donde vivir o lo que queráis. Suena bien, me gustaría volver con el rey Trasgon, que es un poco imbécil, ahora que no me oye. ¿Sabes? Que antes de ser sapo, era criado del rey Trasgon. Le llevaba el desayuno. ¿Rey Trasgon? ¿Y te gustaba esa vida? ¿Ser sí, criado de otro? No estaba mal, le hacía la cama, le llevaba el desayuno, le cogía cosas de la biblioteca, hasta que me pilló y me convirtió en sapo. Bien. Pero no, esa no es vida para mí. Tampoco puedo volver con los míos, realmente. ¿Qué propones tú, mediana? Yo... Bueno, tengo contactos en Encrucijadas. Podría conseguiros algún trabajo con el que ganar algo de dinero y así os podáis establecer. Y si no, es una ciudad lo suficientemente grande e importante como para coger un carro o un barco y partir a donde queráis. Bien, yo iré contigo. Tengo que leerme este libro. Creo que ahí estará la clave para poder lograr el perdón de los míos. Para poder restaurar el honor del clan del Martillo Negro y mi propio honor. Iré contigo, mediana. Me buscaré un trabajo. Estudiaré este libro que he recuperado. Intentaré ganarme el perdón de los míos.
Sí, eso es. Estoy con la mediana. Si vamos juntos, estaremos más seguros. ¿Tú qué dices? Es Mung. Perdón, Mung. Me parece bien. ¿En ese sitio hay puerto? Sí, lo hay. Suficiente para mí. Me gusta el mar, siempre he vivido en un charco. Cuando era zapo, claro. Bueno, es un puerto fluvial. No, no verás el mar en encrucijadas. Bueno, pero los ríos van al mar. Eso no te lo puedo discutir. ¿De dónde, pues? ¿Me permites el mapa? Sí, mira, es este papel. Ves que lo coge, saca de esos objetos que se estaba repartiendo, ha cogido unos que dice que le pertenecían, y ves que saca una pequeña brújula que coloca al lado del mapa. Y ahí dice: es por... Qué raro. Nunca había hecho esto. ¿Veis que empieza a darle unos golpecitos? Parece que se ha roto. Yo no he sido. No funciona, mirad. Y os la enseña y veis que la aguja de la brújula está dando vueltas como loca, sin apuntar a ningún sitio. Otro símbolo de la llegada del redemonio. Eso es hechicería, brujería. ¿Todo se va a achacar al rey demonio? Sí, todas las cosas extrañas que están sucediendo últimamente. También esas criaturas que hemos visto. ¿Y has visto algo así? Y he oído hablar de los hombres bestia, pero nunca de eso. No, pero... No, bueno, no sé, yo no he viajado mucho y... No soy una chica de ciudad. Lo máximo que había escuchado sobre eso es algún cuento de viejas, alguna leyenda de alguien que había pasado alguna vez por mi poblado, algún bardo que había pasado por el poblado, por la aldea, que diga. Pero nunca les hice mucho caso. Esto es cosa de magos. Seguro que han hecho alguna magia que les ha salido regular. O es lo que querían, crear cosas animales y salvajes como ejército. Los magos hacen cosas de esas. Pueden transformar en cabra. No es una cosa de magos. Bueno, no lo sé, pero no creo. No. Eso tiene que ser alguna deformación de la naturaleza, algo funesto que está sucediendo en el mundo. Es el fin de esta era, sí. Los orcos han tomado el trono del alabastro. Han tomado el trono del alabastro porque son muchos, son grandes y son fuertes. Los reinos cambian de jefe cada 2x3. Sí, claro, pero el imperio había durado durante miles de años. Acaba una era, como bien dices. Pero aquí estamos nosotros. No podemos salvar el mundo, solo podemos salvar nuestros propios pellejos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, no te preocupes por cosas que no podemos controlar, amigo mío. Sí, tienes razón. Bueno, da. Pero... Estudia ese libro y recupera tu honor, como dices. Ese es de lo que te tienes que centrar. Sí, y le haremos con los malos augurios de uno en uno. De todas formas, creo que más o menos puedo orientarme hacia el norte. Si está el sol saliendo, entiendo que... Sí, ves que ella hace un poco eso. Empieza a mirar hacia el sol.
Y empieza a andar en una dirección completamente segura de que está yendo hacia el norte. Por lo menos para ella está completamente hecho. No sé si nosotros podríamos orientarnos, hacer una tirada para orientarnos, para ver si va bien o va mal hacia el norte. Pues te digo, podrías hacerme una tira de percepción, ¿no? O inteligencia para los recursos. Inteligencia, que diga, más que percepción. Bueno, pues yo voy a tirar por si acaso. Yo tiro también, a ver. ¡Pum! Vaya. Estoy muy lejos de mi charco. Y un 12. Vale. Para ti, Pellejo, no tienes ni idea si está yendo bien o no. Vale. Puedes creer que sí, puedes creer que no. Pero Kragal, sí que ves que en la dirección. Para Moon lo mismo, tampoco sabes si estáis yendo bien o no. Pero Kragal sí que ves que. Munga ha sacado un 11, que ha tirado no sé por qué con desventaja. Porque estoy fascinado de la. Ah, vale, vale. Eso, ves que siguiendo la dirección del sol y la dirección de bueno, y el, la sombra de los árboles y el musgo y todas estas cosas, ves que perfectamente está bien encaminado. Sí, la mediana va en buen camino, va hacia el norte. Si realmente esa tal encrucijada hasta el norte, estamos yendo bien. Ese es el norte. Pues claro. Está muy lejos. Me duelen los pies. Yo tengo una brújula pintada en el brazo que me ayuda para encontrar el norte. Entonces empiezo a mirar. Lo que pasa es que yo siempre estoy yendo al norte. Porque miro así, ¿sabes? Y siempre estoy yendo al norte, ¿no? Lo que pasa es que pues, no sé qué está pasando, pero no se saben orientar estos, ¿eh? A ver si tu brújula también está rota. No. Más que había en el norte, ¿ves? Ajá. Y te enseñaba a volver. Pero el norte no puede estar en diversos sitios a la vez. Si Kragal, giras el brazo hacia la derecha... Kragal, no te canses. Sí, es cierto. Ya discutimos mucho el otro día por... No recuerdo qué, algo de la cambiada esa, que hablaba en tercera persona y parece que Moon no sabía de quién hablaba. No, yo sabía perfectamente de quién hablaba, hablaba de mí. Ah, cierto, sí. O de otra mujer que había por ahí. Si dice, ella le pasa esto, pues a ella le está pasando a ellos. ¿Por qué todos queréis hacer como si yo fuese estúpido? No es que seas estúpido. Nadie dice eso, Munk. En eminencia. No es mi culpa que la gente no sepa hablar bien. O no se sepa orientar con una brújula. Es que la cambiada echa los ojos hacia arriba y dice: esta mujer no va a tener de nuevo esta discusión. Y empieza a andar. ¿Qué mujer? Y sigo caminando. Bien. Yo suspiro. Me voy a quedar cerca del de los malos augurios. Uy. Los retarder de todos. Vais avanzando. El día va avanzando, también con vosotros. Y vais notando el cansancio, ya que la noche anterior, con todo el estrés, la adrenalina, no lo habíais podido notar, pero no habéis podido descansar. Entonces ahora se está empezando a hacer efecto el camino. Y hacia mediodía llegáis a unas ruinas. Unas ruinas de un pequeño pueblo. En el que veis que no debe hacer mucho que aquí ha habido alguna especie de ataque, porque podéis ver como de alguna de las casas destrozadas aún sale humo. Otro augurio, otro mal augurio. Se llama también incendio. Sí, pero
Tanta muerte y destrucción, tanta guerra. Ojos. Y cojo la lanza. Los augurios. Y me empiezo a encaminar hacia esa casa. Cuando empiezas a andar por esas calles, por decirlo de alguna manera, que son simplemente pequeños trozos de terreno entre casas, entre ruinas de casas, ves que hay algunos cuerpos por el suelo. Algunos están quemados y otros tienen unas enormes heridas, como de garras o de dientes, les hubieran arrancado alguna parte del cuerpo. Pero empiezas a ver y te das cuenta de que, por la cantidad de cuerpos que hay, hay muy pocos en comparación a las casas que hay en esta aldea. Y conforme más avanzas, oyes un sonido una especie de chillido agudo, como el que produce una rata, pero una rata muy grande. Bueno, o varias, de hecho, porque son varios chillidos. ¿Me puedo asomar a verlos? O a ver. Sí, o hay demasiados crepitar de llamas. No, puedes asomarte. Pero sí que te voy a pedir que me hagas una tirada de agilidad. Ok. Yo sigo fatigado, ¿verdad? Hasta que no descanse, sí. Vale. Agility. Pack. 13. Let's go. Ah. ¿Qué? El verde es porque he sacado el máximo en la desventaja. Mira. Pues tienes la suerte de tu lado. Porque te acercas y por suerte el viento está soplando en tu dirección. El humo te cubre y puedes acercarte hacia esas ruinas para observar. Y ves como en el interior de una de esas casas hay un grupo de tres hombres con unas lanzas en una de las manos, y ves que están desgarrando un cuerpo, y cuando lo hacen ves que cogen un trozo de esa carne que desgarran, la levantan con su mano. Y en ese momento ves que su mano es una mano peluda, es una garra. Y abren una enorme boca y puedes ver que su rostro es el rostro de una rata. Y dejan caer ese trozo de carne en su boca. Esa boca que abren llena de dientes y con esos incisivos enormes. Pero parece que no te han visto. Pues somos algo de allí. Y le digo a mis compañeros, nada raro. Un grupo de hombres ratas que están devorando unos humanos. Podemos proseguir. ¿Un grupo de hombres rata? ¿Nada hombres raro? Rata, ¿no, Mark? Los he identificado como... no sé si es una especie que yo conozca. Digo... Son hombres con forma de rata, así que el nombre de hombre rata les queda muy bien. Sí. Vale, bien. Pero no es una especie que digas, hostia, viven ahí... No, no. Tú puedes conocer de los hombres bestia, porque de hecho los
orcos lucharon en batallas muy famosas contra los hombres bestia, pero no sabes de que haya un grupo de hombres rata que vivan por esta zona ni nada por el estilo. Sí, eso es lo que me preguntan. ¿Están en esa caza? La prendemos fuego. ¿Haz? ¿Ya están llamas? Pues les cerramos la puerta. ¿Y para qué? Si solo están comiendo. Pero es que igual luego nos quieren comer a nosotros. Ah, no, entonces no. Claro, ¿no? Comen gente. De todos los tamaños y colores. Si pero solo comer no humanos... Caldo, perdón, no me entras. Que contigo no tienes ni para hacer un caldo, pellejo. Claro, yo sería el aperitivo. Tú el plato principal. Ah, entonces no. Claro. Hay que acabar con esas criaturas, sí. Estoy de acuerdo con pellejo. Y enarmolo la lanza y vuelvo otra vez a la casa y les grito: ¡Eh, vosotros! Tontísimo. ¡No! ¡No! Es tontísimo. Habría que pegarles fuego. Este es otro mal augurio. Y me voy a poner a su lado. Estoy gritándole eso. Vale. Pues a ver. Voy a poneros en el mapa este de... que estábamos antes de Bosque, porque pensaba que haya subido el otro día uno de ciudad o pueblo o algo así en ruinas, pero por lo visto no lo hice. No pasa nada. El máster no hace los deberes. No pasa nada. El máster pensaba que había hecho los deberes, pero no. Muchas cosas en la cabeza. No los había hecho. Vale. Pero no pasa nada, como bien decís. Vamos a suponer que esto es la casa. Vale. Y... es que podemos pintar, voy a poner a pintar cosas. Y que justo aquí estaba la... estaban esos tres hombres rata comiéndose un cuerpo. Cuando Munk les dice eso, y de repente dejan lo que están haciendo, levantan la cabeza como un conejo cuando les ha dado las largas, y empiezan a olfatear el suelo, a emitir unos pequeños chillidos agudos. Cuando ven a Munk, se lanzan hacia él. Tenías razón, quieren comerlos. Y yo saco la lanza y me pongo a hacer espacio entre ellos. Vamos a empezar. Es dar unos cuantos pasitos para atrás. Vale, aquí se me has perdido temas de iniciativas y estas cosas, como un punto apocalíptico. Lo del turno rápido y lento. Sí, ¿no? Igual. Exacto. Vosotros me decís ahora si queréis hacer turno rápido o turno lento. De hecho, espérate, porque creo. Sí, aquí no está la macro montada. Sí, sí, sí. Si pulsáis en vuestro token, pues sale para elegir turno rápido o lento. Vale. Ay, si el rápido es una acción o un movimiento, pero no las dos. Y el lento lo ambas, ¿no? Sí. Eso si pulsamos iniciativa nos sale. Ah, sí, sí. Vale. Sí, pero no sé si funciona porque creo que había que hacer algo, poner una API o algo y no la puse. No, seguramente te falte porque no me ha funcionado. Vale. De todas formas. Me pongo yo tenemos un punto y ya está, ¿no? Sí. Vale. Voy a poner uno rojo para yo, el... yo rápido. Vale. A ver, ¿dónde estás? Espérate, cuando yo ahora a los... Vale, recarga de la propiedad del arma. Entiendo que tengo que gastar una acción en recargar, ¿no? Sí. Te lo miro, que lo tengo aquí abierto justo. A ver, propiedades, alcance, tal, recuperación de munición. Ahora sí, recarga. Solo puedes atacar con esta arma si está cargada. Consulta, recarga en el capítulo 2. Bueno, pues esto es. Vale, sí, entiendo que será yo. Que te diga eso. Sí, podían decirte. Capítulo 2. Podían decirte cómo iba, pero vale. Vale, esta gente va a hacer un turno
lento. Entonces, los que hagáis un turno rápido de vosotros, pues vais ahora. Lejos. Pues voy a ir yo y desde donde estoy le voy a meter un virotazo a este, por ejemplo. Uh-huh. Así que con la ballesta. Desde aquí. Vale. Por cierto, recuerdo que a alguno de vosotros le deben de quedar puntos de fortuna. ¿Vale? A ti, por ejemplo, Jorge, lo tienes. De destino, eso, que está. Ah, puntos de fortuna uno, sí, vale, ok. ¿Qué hace esto, vale? Vale, ahora le echo un vistazo, pero vale. Entonces, le calza un 20. Pero esto lo dabas tú, teníamos cero, ¿no? ¿O no? Ah, no, teníamos, yo tengo un punto. Teníais uno porque os di uno en la otra sesión. Lo que pasa es que alguno, creo que fue Valiana solamente al final, que lo gastó para conseguir esa piedra que había por ahí, para matar al orco con la piedra. Sí, cierto, cierto. Vale. Y luego, aparte de eso, aquí en Roll20 tenéis todo el tema de las acciones y todo esto, ¿vale? Vale. Lo vais a hacer. Mira, ¿ves? Recargarte vale. Dice, si cuentas con munición compatible, consigue recargar. Recargar es una acción. Lo dice aquí en la sección. Vale, pero ¿se puede hacer con un turno lento recargar y disparar si no te mueves? No, porque el turno lento es moverte y acción. Moverte, acción, vale, eso es. Ok. Vale. ¿Y cómo es lo de defenderse? Que estaba el turno siguiente. A ver, defenderte. No, tienes hasta el final del siguiente asalto. Te pegan con una desventaja. Y si haces una tirada de resistir, tienes una ventaja. Es lo que. Lo que hace defenderte. Es más difícil que te peguen, básicamente. Vale, en cuanto a eso. A ver. Con un 20, obviamente. Le das. Con un 20 le das. Le haces 5 de daño. Vale. Ves que le pegas un virotazo. Me la voy quitando. Le hace bastante daño a la criatura. Empieza a gritar y a mover esa lanza en dirección hacia donde estás tú. Totalmente iracunda. ¿Alguien más va a hacer un turno rápido? Vale, pues turno lento. Entonces, vuestro turno lento, lo vais primero por ahí. Vale, pues. No sé si quieres ir tú o yo. Dale, dale, tú, tú. Vale, pues yo me movería, yo cargaría contra esas abominaciones, gritando por el clan del martillo negro. Y intentaría golpearlas con ese hacha de mano que he cogido en el campamento. A ver, tiro sin ventaja ni nada. Es un 14 y sería 5 de daño. No sé si supero su defensa, supongo que sí. Sí. Bueno, no sé, porque estoy de los bichos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, pues le haría 5 puntitos de daño a esta primera, que será por la que he cargado. Vale. Porque realmente no he visto a quién había disparado el goblin, entonces no sé. No vale. Sé cuál es la herida. La bueno. Misma que tú. De hecho, pues. Ves que cuando te paras pues, delante, tienes ese virote clavado en el hombro. Sí, y... pues entonces eso. Voy a intentar cortarle la cabeza cuando veo que está con ese virote clavado. Bueno. Le. Vale. Le golpeas. Ves que estas criaturas en realidad no tienen. No tienen armaduras. Ya simplemente unas ropas ajadas. Y le haces un enorme corte. Pero la criatura no muere. Lejos de eso, te muestra los dientes. Dispuesta a lanzarse hacia ti. Pero cuando está ahí el narvalando. Mug gritando. ¡Ah! Con una lanza en las manos. Viene cogiendo un orco pálido de dos metros hasta aquí. Intento saltar con la lanza al hombre que atacó, el que se está peleando. ¿Qué haga? ¿Esto qué es? No sé qué tiene, como no sé qué tiene la lanza. Pero tiene que ir por fuerza, ¿no? ¿Puede ir por fuerza o con agilidad, de finura? La puedes lanzar
y llegaría hasta alcance corto. ¿Así? Y hace un dado de 6 de daño. Venga, pues vamos a tirar. ¡Toma! Eso es un crítico, saca un 20. Sí, pero no hay críticos. Bueno, hay críticos, pero si sacas más de 20 en el total. Ah. Entonces, si pasan cosas, depende, ¿eh? Si tienes habilidades y tal, pues para. Claro, o sea, sí, no, te lo indica la habilidad. Eso, no hay críticos per se, pero hay algunas habilidades, algunas cosas que sí que te dan efectos cuando sacas esto. Pues 3 puntitos de daño eso. ¿Lo mato? No. Joder. Lo dejas muy mal herido, eso sí. Muy mal herido. Pero ahora es su turno. Es su turno. Se van a colocar aquí. Ataca la oportunidad. No, que no se han alejado. Se han alejado, ¿verdad? No se han alejado. Vale. Y ves que esos palos que usaban como lanza, a la hora de luchar, no los usan, sino que empiezan a golpearos con las garras. No sabes bien para qué los usaban, si era para cazar o si los usan para desmembrar a lo que cazan, pero a la hora de luchar los usan más como apoyo que como otra cosa. Empiezan a dar saltos, a usar su cola para agarrar el palo y se lanzan hacia vosotros con las manos y las patas, intentando arañar, arrancar la piel a tiras. Y el primero de ellos va a atacar a Kragal. Aquí va con una de y con un 5 entiendo que no va a superar tu defensa. No, ahora con la armadura y el escudo tengo 10. Vale. Pero ves que después de hacer eso, al golpear en tu escudo, se gira sobre sí misma y se lanza con la otra garra hacia Munk. ¿Con un 16? Supongo que sí, tengo 10. Con un 16 casi suave. Vale, pues estás. Creo que estoy viendo si tengo algo. Pero bueno. En principio te hace 13 daño. Au. Mientras que la otra va a hacer lo mismo, ¿vale? Primero va a ir a por Kragal. Que falla completamente, clava sus garras en el escudo. Me estoy protegiendo con ese escudo. Y ahora a por Munk. No podía pegar al otro, Pues te hace 3 de nuevo. Un 11, con un 11 te dan Kragal. Sí, que tenía 10. Sí, vale, tenía, pues, esta que gira detrás de Munk te ataca por la espalda, clavándote la garra. Y cuando te ha clavado esa garra, intenta hacer lo mismo con Munk, a quien ves muy mal herido, sangrando. Huelen la sangre y quieren comerse un poquito de Munk. Y luego consigue comerse un poquito de Munk. Y hacerle otros 2 de daño. Vale. Con esto sería fin de turno. Así que teníamos el turno siguiente. Los otros no. ¿Cuánto será el alcance? ¿Medio, largo, corto? Eran. El medio creo que eran 30 metros. Luego el corto. No recuerdo. Bueno, no se puede mirar. No sé si lo tienes, Mark, aquí en las ayudas. Es lo que estaba mirando, si lo tengo por aquí o no. Si lo tiene, no lo he visto, estaba mirando. Dispara asombroso, no, esto no es. Pues espera que lo busco. A ver. Esto está en el capítulo 2. Sí, esto está en combate. Ay, que se ha quedado tonto esto. Así es, pues a ver si me tengo que acercar. Corto es 5 metros. ¿A qué distancia llega?
A ver, la ballesta es alcance largo. Largo, la... 100 metros. ¿Y el medio cuánto es? El medio 30, son 20, ¿no? 20. 20. Vale, no me tengo que mover. Okay, pues yo sigo con el ataque en turno rápido. Vale. Bueno, creo que le voy a pegar un tiro ahora con la pistola. Pues tiene alcance medio. Pues... Vale. Ellos van a hacer un turno lento. Vale. Y... Voy a traer a estos aquí. Vale. Yo voy a hacer turno rápido ahora. Voy a cambiar el punto este. Vale, Ana fearía. Y 4 LFR 3D. También fearía. Y como no tengo ficha de la otra, voy a tirar por lo mismo. Fallaría. Vale, pues eso, ellos van a hacer todos turnos rápidos. Vosotros mismos, Pellejo, Kragal, si queráis. Pues nada, al que está dándole a una tunda Munk, voy a pegarla así. Voy a estirar la ballesta ya a un lado. Le voy a apuntar con la pistola. Y le voy a pegar un tiro. ¡Piño! ¿Te das? Un estruendo suena en el oído de Moon. ¡Pum! Y tirazo en el hombro. Aunque el otro estaba más tocado, igual lo hubiera matado, pero. Pues no lo sabe. Pero... No sé. Pero no sé. Vale. 4 balas. Ves que por un momento parece que se asustan, pero los hombres ratas siguen ahí en el combate. Así que, Kral. Vale, yo voy y, después de ver cómo la saeta ha ensartado este hombre rata de aquí, voy a intentar golpear con mi hacha al que está justo al lado. Le voy a lanzar el ataque con mi hacha. Ahí va. ¿Con un 10 le doy? No. Uy, pues le hacía bastante daño, le daba. Vale. Pues nada, le intento dar, pero es demasiado ágil para mí esta criatura y no consigo atinarle con ese hacha de mano. Vale. Pues ya. Es que el autómata y la mediana están ahí golpeando a ese hombre rata. Pero no con mucho acierto, la verdad se ha dicho. Porque ninguno de ellos impacta. Mientras que esta mujer se dedica a lanzar piedras con su onda que va cogiendo del suelo. Pero no tiene ni mucho acierto, por lo visto. Así que creo que ya habéis sido todos con turno rápido y entiendo que Moon va a ser lento por lo que estoy viendo. Voy a ir con los hombres rata. A ver. El que está aquí, que está viendo que le están golpeando toda esta gente, va a lanzar sus garras hacia atrás. Hacia el robotito. Fallando. Y hacia la mediana. Fallando también. Mientras que los que están adelante
Van a hacerlo. Contra Kragal. Solo queda uno, ¿no? De estos aquí arriba. No, quedan los dos. ¿No se ha cargado uno el Goblin? No, no ha muerto, no. Le ha disparado a este de aquí. No, ha disparado al otro, al que estaba pegando a Munk. O sea, el primero le he metido a este y el segundo le he metido a este. Ah, vale, a este, perdón. Bueno, igual, a Munk, esta. Estaba sin herir también. Tampoco. Okay. Ya era el de atrás. Como todos le estaban pegando a Munk. Vale. Entonces, tú le has dado a este. Este está muy mal herido, que es el que le habéis atacado al principio todos. Vale. Y este de aquí es el que se ha llevado el pistoletazo. Y que has intentado pegarle tú, pero no has conseguido dar. Vale. Y este va a lanzarse contra Munk. Bueno, con un 22 te hace 6 de daño. O me mata. Bueno, te mata, te deja a cero. Mira, igual a salud. Vale, no, este no es el caso. Vale, ahora estarías incapacitado. Vale, tienes que hacer tiras de destino, ¿no? Sí, que esto lo que ocurre es que caes derribado. Si te hacen daño ahora, sí que morirías. Y estás. Vale. Capacitado. No, al final de cada ronda, capacidad de habilidad. Sí, al final de cada ronda tienes que tirar un 2 de 6. Vale. Que en principio sería ahora, porque han atacado todos. Sí, que... sí, oye. Tira un 2 de 6. Bueno, creo que tienes ahí. Por lo que veo, tienes un botón que pone destino. Y debajo de la vida. Hay un botoncito. O encima del Hailing Rage. Vale, ha sacado un 2. Por lo tanto, el 2 se ignora, no hace nada. Te tienes que sacar. O es importante si sacas un 1 o un 6. Un resultado 1 indica que estás moribundo. Un resultado de 6 indica que estás mermado. Vale. Bueno, y si en 3 rondas sigues debilitado, pues entonces es como que te estabilizas y quedas inconsciente durante un de 3 horas. Vale, sin tener que hacer tiradas de destino. Vale. Pues eso por tu parte. Nueva ronda. Turnos rápidos. Yo me voy a mantener en mis 13. Que no tengo que recargar el arma. Así que otro tiro al que está. A este, al que está más herido. ¿A cuál? Perdón, que no te he visto desde aquí. Al de arriba a la izquierda, sí. A ver si a ti no. 12, me parece que no. 12, juro yo que no. No. Escapa la pistola. ¡Pum! Soy pequeño. Esto pesa mucho. ¡Malditos roedores repugnantes! ¡Morid! Y le voy a golpear también al mismo que le estamos intentando matar. ¡Rata asquerosa! Vale. Ah, bueno, espera, que tú estás haciendo algo, ¿no, Mar? No, he tirado la onda de Valiana. Vale. Bueno, pero con un 5, como que no lo doy. Vale. Nada, fallo el golpe. Golpeo el suelo con mi hacha. Pues mientras, vamos a ver. Oh, mira. Hace uno de daño a la que le da. El autómata consigue darle a ese hombre rata, pero le hace apenas uno de daño. Y la mujer también, pero también le hace uno de daño. Que más tiraba, sacando un dado de 6, sacando un 1, los dos veces. Dos veces, ¿eh? Vale. Y es el turno de los hombres rata. Que van a intentar pegar
primero al autómata. No creo que le falla. Sí. Y ahora Amun. Amun, no, perdón. Tragar. Bueno. Con un 15 te da. Sí, sí. Pues te hace 5. Haría 5 puntitos. Hostia, yo tengo bastante vida, pero ya me están empezando a dar fuerte. Vale, así. Para que sigan manteniendo el de esto y sepáis cuál está herido y cuál no. El de la izquierda es el que está más mal herido, ¿vale? Y este falla completamente. Este falla completamente. Así que es vuestro turno de nuevo. Vale, yo voy a volver a golpear a este de aquí arriba, el que está mal herido. ¡Muere de una vez! Con un 13 si le doy, ¿no? Sí, con un 13 sí. Al que está más mal herido. De daño. Sí. Es suficiente para que lo. Para que acabes con él. Vale, pues enrabietado, después de haber fallado el otro golpe, levanto el hacha hacia arriba y le rebano, le corto de arriba abajo con el hacha en un movimiento de ida y vuelta. Y sí. Me encaro al otro con el escudo. Por cierto, Monk, haz una tirada de destino que te salta. Vale, pues de momento ya hay dos turnos en los que. Estás ahí muriéndote, pero de momento no te desmuevas. Fallas. Pellejo. Este arma es muy difícil. Bueno. Pues sí, parece que no estás acostumbrada a ese arma. Pero bueno, también parece que ninguno de tus compañeros está acostumbrado a estas armas. Aunque poco a poco parece que se van haciendo a ello. Y esta mujer consigue lanzar una pedrada al hombre rata que está con Kragal. Mientras que el autómata y la mediana siguen en sus 13. Fallando una y otra vez. Efectivamente. Todos sus golpes, pero por lo menos centrando la atención de ese hombre rata, que algo sale. Vale, ahora Moon, tirada de destino. Un 6. ¿Buena o mala? Eso es bueno o malo. Un 6 indica que estás mermado durante un minuto. Si acá te rondas con lluvia, déjate hacer la tirada al final de este periodo. No. Moribundo. Vale. Realiza todas sus pruebas y tiradas de ataque con una desventaja. Pero al menos no estás muriendo. Te levantas con un punto de vida, ¿no? Sí, entiendo que sí. Que debe ser que te levantas, pero mermado. Con el estado de mermado. Entonces, ¿cuánto daño tengo ya? Si tu máximo era 11, creo que es, pues tienes 10. He puesto turno. Turno rápido. Vale. ¿Nuestro turno otra vez? Sí, porque es tirada de destino de Moon y os toca a vosotros. No, lo he tirado yo todavía. No. Sí, yo acabo de cargar un tío. No, es porque lo había saltado. Claro, o sea, Jesús, el destino diría yo. El tiro de pistolita. Destino. Vale. Entonces ha sido. Pellejo, onda. No, Pellejo porra, no ha actuado todavía. Sí, hombre, que tenéis el justo encima. Coño, casi que hemos vuelto a empezar el turno. El turno rápido, Kragal, iba a ir yo y ha dicho: espérate, tirada de destino de Monk, y ahora voy yo.
Claro, se haga el turno. Vale, vale. Es cierto que la tirada da es igual, la que hay falta. Vale. Acá con la puta mastigando sin balas. Me queda una. Vale, vale. Entonces. Ahora irían las ratas, ¿no? O iría a Kragal. Kragal ya actuó antes. Kragal ha empezado el turno. Luego la tira de destino, luego yo. ¿Harían las ratas o los PNJ? Pues vamos a meter. Ya. Le da. Poco a poco, piedra a piedra, esta mujer va haciendo daño. Mira. El robotito también parece que ese autómata empieza a hacer daño. Pero la mediana no está hecha para el combate. Por cierto, yo no estoy mirándome las acciones de combate especiales y tal, los ataques especiales y todo esto, con los PNJs. Pero vosotros, si queréis pegarle un vistazo y queréis utilizar alguna, podéis hacerlo. Ya he echado un vistazo de ellos. La de donde pone ataques a distancia están los ataques especiales a distancia. Asombroso. ¿Vale? Y es que hay muchos que no puedo hacer, creo, porque soy no tengo tamaño 1. Vale. Enano. Un poco raro, ¿eh? Porque, pero bueno, lo que hay. Vale. Kragal, te dan 2 de daño. Clava esas garras. Intenta comerte esa rata. Intenta llegar hasta el hueso. Seguramente para sorber. Lanzo un alarido después de ese mordisco que me da la rata. Pero esta vez, esa rata que no acaba de comprender muy bien qué es ese objeto metálico, aún no ha decidido si se lo puede comer o no, pero no deja de golpearlo intentándolo abrir para acceder a lo que hay dentro, pensando que dentro estará la comida. La lata de sardinas. Y Moon, tú podrías actuar ahora si quisieras. Sí. En palo este que tengo aquí enfrente. Vale. Realmente es una tontería, porque tengo dos desventajas, pero bueno. Como tampoco tengo mucho más que hacer. Me podría retirarte, ¿no? Igual. Bueno, hemos venido a jugar. Visto lo visto, no. No hemos venido a jugar. Ahora que has tirado por fuera. A ver. Esto ha llegado. A ver. Gracias. Ah, bueno, me he confundido. Tengo que tirar por el arma, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Tira por el arma, si quieres. Mira, pues un 14 le das. Pues 3 puntitos de daño. Enrabietado el orco, medio ensangrentado, muriendo, le clava su lanza a esa rata repugnante. Dejándola muy mal herida, a punto de morir. No mueren estos bichos. Le clavo la lanza en el pecho y digo, pero haz el favor de morirte. Y empiezo a empujarla para abajo. Dios mío, casco de bichos. Vale. Y ahora sí, turno nuevo. O ronda nueva, mejor dicho, turno rápido. Pues si quieres ir a rematarle, Kragal. Ah, bueno, vale, pues lo tengo yo. Estaba esperando por si querías hacerlo tú. No, yo voy vale, a hacer el último tiro para el que quede vivo. Por no gastarle en este que tiene poca vida. Vale, pues yo voy a intentar golpear a este. A esta rata después de que. De haber visto el orco medio muerto, cómo se levanta del suelo y le clava su. Su lanza, me envalentono y le hago mi ataque. De hecho, me envalentono tanto que hago. Bueno, no es crítico, pero bueno, y le haría 4 puntitos de daño a esta criatura, cercenándole la cabeza y acabando con su vida. Y lanzo un alarido. ¡A por el último! En ese momento yo estoy ahí intentando apuntar y le voy a pegar el último tiro al de abajo. ¿Le das? Se lleva 5. Y ya no me queda. Le das, pero no lo matas.
Bueno, por lo hecho algo. Pero qué decepción ha sido la pistola. Quizás yo sí, ¿no? Sacando la lanza de esa rata, ¿no? Y haciendo una parábola gigante así por encima de mi cabeza. No, ni siquiera la clavo, la bajo como si fuese un palo en la cabeza de esa rata. ¿Cómo me gasto fortuna, Ángel? Lo declaras y puedes convertir. Bueno, lo puedes declarar después de tirar para convertir un éxito. En éxito, perdón, un fracaso. O antes de tirar para darte dos ventajas en la tirada. Pues le pego. Ah, no, bueno, pero eso es a otro jugador. Perdón, es a otro jugador. Sí. ¿Y qué casualidad? Una ventaja en un 6. Bueno. ¿Y qué casualidad? Se convierte en un éxito. Realmente para 12 daños se da puta mierda, pero bueno. Y lo que te hace, la otra opción es cambias el resultado. No, sí, digo, cambias el un dado de 6 por un 6, pero creo que aquí no tiene sentido, en una desventaja. Juegas a en contra. Pero un dado de 6 también puede ser un dado de daño. Ah, bueno, sí. Sí, podría ser un dado de daño. Pero bueno. Espera, no, porque saqué una mierda de tirada. Pero podría cambiar el 5 por el 2 y tener 5 de daño. No, no. No. Sí. Que 5 por. No, puedes hacer que el fallo este sea un éxito, pero no. Vale, vale, vale. No, lo convierte en un 6, un dado. Pero, o sea, no los cambias. Exacto. Claro, claro. Entonces, que un D6 se convierta en un 6 en cualquier tirada, o sea, que sí incluye daño. Sí, sí. O que en un D20 se convierta en éxito. Vale. Pues. Le das con esa lanza, se la clavas. Ibas muy cerca de la cabeza, pero finalmente se clava en su hombro. La esquiva en el último momento. Empieza a gritar, está muy mal herida, está rodeada por enemigos. Y tiene toda la intención de huir. Antes de hacerlo, una piedra le golpea en la cabeza. Espérate, porque con esta gente golpeando, huirá. Efectivamente. Vale. Bueno, Mungla se ataca oportunidad y claro también. Sí, yo utilizo mi reacción para pegarle si se aleja. A ver. Dame un segundito, estoy mirando. Aparición así. Vale. Sí, se va a usar la acción de apresurarse, ¿vale? Para correr todo lo que puede, porque si no se mueve la mitad de su velocidad y no le vale. Así que si queréis pegarle, podéis pegarle. Vale, yo utilizo la reacción para pegarle y a ver si acabamos ya con esta criatura repugnante. Bueno, un 8 no le doy. No. ¿Y un 10? No. Voy a tirar con estos dos. Por si acaso. Pues esta vez sí que le dan los dos. Sí, efectivamente. Le hacen 3 de daño. Justo, ¿eh? ¿Sí? Pues justo cuando la criatura estaba huyendo, os lanzáis todos encima de ella a golpearla con vuestras armas. Y en esa lluvia de golpes, de palos, de lanzas, de hachas, acabáis con esta criatura que estaba huyendo y así, completamente sobrepasada por vosotros, y cae muerta a vuestros pies. Yo no he matado a nadie, ¿verdad? No, creo que no. Yo voy a pegarle una patadita a este que tengo delante con el pie, lo voy a mover, lo voy a poner boca abajo, boca arriba, según que esté. ¿Veis? Este es otro augurio. Jamás había visto criaturas tan feas. Son repugnantes. Y huelen peor que el trasgo. A ver. Ven aquí, Munk. Y voy a buscar en el Makuto.
Empieza a sacar cachivas hechas, trastos, una brújula rota que no sabemos cómo ha vuelto a llegar ahí. Y digo, uy, perdón, esto es tuyo. y le digo, toma, bébete esto. Le voy a dar una de las dos potis que tengo de curación a Monk. Yo cuando ha acabado el combate, he dejado caer mi inmenso cuerpo sobre una esquina o incluso sobre el medio de la calle, un charco de barro, me da igual. Me caigo así. Y empiezo a rebozarme en el barro totalmente reventado. Y cuando llega Pellejo con esa poción, cojo la bebo pensando que es alcohol. Cuando veo que es un potín, digo, ¿qué es esto? Esto es una cosa que estaba en la caravana. Te va a venir bien. Aquella te duele menos. Ah. ¿No? Deberíamos entrar en la casa y descansar un poco. Estamos agotados. Hemos caminado mucho. Y hemos trabajado mucho como esclavos. Estos hombres rata no llevan nada, ¿no? No toques eso, pellejo. Te pueden contagiar enfermedades. Y voy a abrir la puerta de la cabaña. Bueno, entrar, de hecho. Este no sabe que los míos viven en basureros y alcantarillas, ¿verdad? No tienen nada. Las lanzas que tienen son simplemente palos a los que les han afilado la punta. O les han atado algún trozo de algo afilado. ¿Vale? Y luego lo que llevan son harapos. Simplemente. Y en cuanto a Monk, tú cuando descorchas ese frasco y te lo acercas, ves ese líquido que huele ligeramente a alcohol. O sea que esa confusión que has tenido puede ser perfectamente bien traída. Y cuando te la bebes, te curas tantos puntos como tu tasa de curación. Eso es lo que está encima de la vida, ¿no? Sí. Qué mierda. Lo tengo muy poco. Bueno, es la mitad, ¿no? Un cuarto. Sí, un cuarto. Un cuarto. Bueno, depende. Yo no veo eso. Sí. A tus 6, es lo que está encima del número grande de Hell. Encima de la vida está. Encima de la salud, perdón. Pone Healing Rate. Ah, vale. Entonces me cuido solo 2. Sí. ¿No cuánta vida tienes tú? 11. ¿Y por qué yo me curo lo mismo sin teniendo 8? No. Ah, no. Tú, porque estoy andando hacia abajo, además. Teniendo 8, un cuarto de 8. 2. Ah, no, espera, no, es que tú lo. Claro, lo mío está bien, lo que sí, no está lo bien. Mío está bien. ¿Y tú tenías 11? No, igual. 11 entre 4. También, lo mismo. Son 2.75, pero redondeé hacia abajo. Claro, es lo mismo. Sí. Si tuviera 12, ya no, ya decían 3. Claro, yo tengo 15 de vida, porque los demás tienen un chorro de vida, entonces sí que curo 3. El tema es que en este juego es muy mortal y te curas muy poquito cuando haces las curaciones. Pero bueno, es un buen momento para tirarse, comer algo y... Y vamos a la casa esta. Por lo menos estaremos calentitos. Sí, he entrado. No sé si veo algo o está... ¿Cómo está? ¿Ves que...? Está totalmente destrozada. De hecho, hay una parte que incluso ha sufrido un pequeño derrumbe por ese incendio, aunque ya está apagado. Ves que es una casa humilde, una casa de granjeros. Y sí que cuando observas un poco, ves que la parte donde está la cocina, la cena y eso, la han abierto y han vaciado toda la comida. Hay restos tirados por el suelo y por esa zona. Aparte de eso, ves que en una esquina, apartando un poco de madera que ha caído encima, hay una cama en la que alguien se podría acostar. Una cama de matrimonio. Y poca cosa más hay en esta casa. Vale, pues yo voy a volver a abrir la puerta de... con la mano la voy a empujar. Orco, aquí hay una cama. Creo que deberías echarte. Yo voy a sentarme aquí en algún lado. Y no sé si había una silla o alguna cosa.
No sé si has dicho que había una silla. Sí, sí, puede haber sillas. Silla. Vale, pues me caería desplomado sobre una silla, agotado después de ese, de estos dos, bueno, de esos dos combates que hemos tenido, sobre todo el de las ratas último, y empezaría con trozos de tela o trozos de harapos de mis pantalones o lo que sea, intentar curarme un poco las heridas ahí donde me han mordido y donde me han arañado las ratas. Es que esta mujer 4LFR 3D y la mediana, de cuyo nombre me olvido, Heike, entran también en la casa y hacen un poco lo mismo. Se empiezan a mirar los que están heridos. Empiezan a descansar y empiezan a comer, a beber algo. Pero ves que el ambiente es bastante lúgubre. Está todo en silencio. Nadie parece querer hablar, por lo menos de esa parte del grupo. Yo voy a intentar dormir un poco. Que sea aquí en el suelo. Hay que descansar. Me voy a tumbar en la fría piedra del suelo y voy a intentar dormir. Igual intento hacerme con ese makuto que le he robado al tipo de la carpa, que tiene un libro dentro, aunque no va a ser muy cómodo, pero lo voy a utilizar de almohada, lo voy a poner debajo de mi cabeza. Voy a intentar dormir un rato. Pues yo me voy a quedar dando vueltas alrededor de la casa. Quizás intente subirme a lo que quede de tejado. Más que nada por ver que algo venga y porque no me vean a mí. Así que, es que entren por la puerta y se los coman a estos, pero... Así que me quedaré, digamos, haciendo una primera guardia por aquí y ahora veré si soy capaz de subir a un tejado. Vale. Sí, eres capaz de subir a un tejado. Tal como está la casa, que está medio en ruinas, puedes utilizar las propias ruinas para escalar y llegar al tejado. Y salvo que alguien quiera decir o hacer algo, podéis aplicaros esa tasa de curación por el descanso. Y lo que ocurre esta noche, que caéis desplomados por el cansancio, por el combate, por la huida de la caravana de esclavos, por todos esos días en los que ibais avanzando a base de latigazos, sin apenas comida ni agua, sin poder descansar en condiciones. Cuando llegáis aquí, simplemente por el hecho de estar durmiendo en un sitio donde sabéis que no os van a despertar a patadas, escupitajos y latigazos, es casi como si durmierais en la casa de un rey. Es el mejor descanso que tenéis desde hace mucho tiempo. Así que por la noche, Pellejo, escuchas aullido de lobos por el bosque cercano, seguramente atraídos por el olor de la sangre que hay en este sitio. De hecho, en algún momento de la noche te parece ver como en las sombras alguno de esos lobos se ha acercado y se lleva alguno de esos cuerpos para devorarlo. Pero
Parece que ninguno se acerca hasta aquí, hasta donde estáis. Viendo que... o entendiendo, habéis hecho algo de luz. A mí no me da falta. A mí menos todavía, yo veo perfectamente en la oscuridad. Alguno creo que sí. Los orcos ven en la oscuridad también, ¿eh? Total, yo iba a estar durmiendo, pero sí, también veo en la oscuridad. O las sombras, no sé si ven las, no sé si de son hecho, las sombras. Mired, porque algunos veis en zonas ensombrecidas que no es total oscuridad. Yo veo en la total oscuridad, los enanos ven en total oscuridad. Sería como en penumbras. Lo típico de en penumbras veis como si hubiera luz, ¿vale? Cuando es ensombrecidas. Cuando es total oscuridad, pues es eso, en total oscuridad. Pero bueno, sea como sea, los lobos parece que se contentan con llevarse los cuerpos y comérselos en el bosque. Con eso, amanece. Al día siguiente, las energías renovadas, pero aún notáis esa resaca del combate. Aún os queda alguna herida que parece que tardará algo más en curarse. ¿Y Hei qué os dice? Ya ha salido el sol. Deberíamos partir temprano e intentar esquivar todos los peligros posibles. Así perdemos al orco. Sí. Sí, no querría volver a tener que pelear con unas criaturas tan asquerosas como esas. Pero veis cómo tenía razón. El mundo se está acabando. Criaturas de esas por doquier. Monstruos. Seres asquerosos y repugnantes. Y ese eclipse. No me lo quito de la cabeza. Eclipse que sigue estando ahí, pero ahora ha avanzado un poco más. Bien. Creo que la mediana tiene razón. Deberíamos ponernos en camino. Escuchamos un ruido. Que alguien despierte a ese orco. Ya ha dormido suficiente. Despiértalo tú. Como me dé un remazo hacia ensueños, me manda al otro barrio. ¡Orco! Empieza a gritar. ¡Vamos a partir! ¡Orco! Empieza a golpear, si no me hace caso, con el hacha, con la parte plana del hacha, empieza a golpear sobre una mesa. ¡Vamos a partir, orco! ¡Despiértate! Me despierto un poco, ¿eh? ¡Que vamos a partir! Ya, pero si me acabo de acostar. No, han pasado ya más de 8 horas. Venga, hay que ponerse en marcha. Me acabo de acostar. Debemos partir ya. No podemos quedarnos aquí eternamente. Entiendo que estás cansado por tus heridas, pero hay que marcharse de aquí. Podrían buscarnos. Uf. Me empiezo a levantar de forma pesadumbrada. Ya te espabilarás por el camino, no te preocupes. Empiezo a coger mis cosas y salgo de la casa. ¿Dónde están los restos de los hombres? Quiero desayunar. Pero no te comas eso. Se los han llevado los lobos. ¿Qué? Sí, los maldita lobos. Sea. Mejor a ellos que a ti mientras dormías. ¿De verdad ibas a comer eso? Seguro los que tienen enfermedades. Sí, están ricos. Hay que cocinarlos mucho, que queden churruscaditos. Eso mata las enfermedades y
quedan crujientes. ¡Pero qué asco! ¿Comes ratas? Sí, y lobos, y elfos, y basura, y cuervos. Vale, 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 pellejo. No, una vez me comí un zapato. ¿Perros? ¿La carne de perros sabrosa? Perros están buenos. Sí, perros son sí. Como lobos más tiernos. ¿Y gatos también? ¿Gatos ratas? Sí. Los zapatos no están mal. ¿Qué zapatos? ¿Te has comido una piedra alguna vez? No, no se puede cocinar. El zapato lo dejas a remojo a fuego lento, se reblandece, está bueno y le chupas la sustancia. Y luego te haces un caldito. Por los ancestros, ¿qué criatura has ido a toparme? En fin, mejor no preguntar nada más. Parece muy irrespetuoso por tu parte juzgar nuestros gustos alimentarios. Tú estás todo el día con los ancestros y los augurios y nadie te dice nada. Pero no como botas. Bueno, pero yo sí. Te hago daño a ti comiendo botas. Déjame vivir. No, claro que no, pero es un poco raro. Bueno, cuando te mueras, querrás que me coma tus botas para recordarte. No, claro que no quiero que me coma, que me comas mis botas. Quiero que me entierres con ellas. ¿Lo habéis oído? Si me muero, que ese trasgo no se coma mis botas. Me enterré con ellas. ¿Para qué comer las botas pudiendo comerlo a él? Seguro que la carne de enano es mucho más sabrosa. ¿Pero qué dices? Y que no me coma el orco. Me enterré entero. Muerto. ¿Qué más te da? Pero necesito descansar en algún lugar. No os podéis comer mi carne. Tengo que ser enterrado al estilo enano para que mi alma se reencarne de nuevo en otro enano. Bueno, pero mientras no comerme tus botas. Ni a mí. Ni a ti. Vale, gracias, pellejo. Nada, Kral. Es un placer. Comeos a la mediana. Seguro que está más tierna. Seguramente sí. Y mira a la mediana con ojos apetitosos porque todavía no ha desayunado. ¿Así es como tratáis a que nos ha dicho que conseguirá trabajo y un lugar para quedaros? No me miréis con esos ojos. No nos podemos comer a nuestra amiga mediana. Claro que no. Además, nos llevamos comida del campamento orco. Mira, ¿qué tengo yo? Oh, mira, una bota. Botas raciones. No. Había algo de cecina, pan y agua. Y no sé si llegasteis a coger algo más. Debe estar por aquí. Uy, toma, la brújula. Sí, mira, aquí tenemos aquí una lista de carne. No es perro. ¿Perro? No, lo he olfateado y no es perro. Ah, no, es otra cosa. Será carne de animal de bosque. Bueno, mientras que no sea de persona. Y devuélveme la brújula. ¿Cómo haces eso? ¿Acaso eres? ¿Tienes algún poder mágico de los trasgos? No sé. Leí de libros del rey trasgo. A ver. No, no tengo poderes. Deja de hacer... La brújula está rota. Igual que se quiere venir conmigo. ¿Solo has preguntado? No, claro que no se lo he preguntado. Es una tontería. Además, es un... antiguo recuerdo. ¿Me dejas ver la brújula? Igual te la puedo reparar. Yo era herrero, ¿sabes? Sé algo de mecanismos. Acuerdo, pero... Lo va a dar un martillazo. Igual te la arregla. Pero no la rompas. Tengo mucho aprecio, aunque no funcione. Intentaré no romperla. Pero claro, no tenemos herramientas de ningún tipo, claro.
entre lo que ha cogido el trasgo no había. A ver, yo lo que me he apuntado no ha sido. No, no, en el carromato no había herramientas. Y si no las tenéis vosotros por equipo, tampoco. Tengo esta maravilla de pañuelo con las iniciales. Tengo el pañuelo, este es maravilloso. Vale, pues entonces intentaría ver si la puedo reparar, pero claro, si no la puedo abrir, no la podría reparar. No, lo siento, no tengo herramientas y se la devolvería. Pero cuando lleguemos a tu poblado, si entre tu clan hay alguien que tenga, bueno, que venda herramientas, igual se las podríamos pedir prestadas. Sí. Bueno, podemos decir a las herramientas si se quieren venir con nosotros. No me voy a meter en lo que hagáis, pero cuando lleguemos a algún lugar civilizado, ya intentaré llevárselo a algún relojero o a alguien que sepa cómo funcionan estas cosas. Bueno, yo sé cómo funcionan. Encrucijada, ¿no? Vayamos. Sí, vayamos. Salgamos de este bosque. Os dejo de tener una sensación extraña. A los presagios, ya te lo he dicho. Quizá tenga que ver con eso, que no dejas de decir eso. Es muy temprano, ¿eh? Por favor. Dad el desayuno a ese señor. Le voy a pasar otra ración. Hagas dos raciones de un día en Munk. Come bien, grandote. Gracias. Y empiezo a devolver lo que me está dando pellejo. Y nada, hacia el norte. ¿No? Sí, vale. Ah, sí. Descansa. Os voy a pedir, por eso, que os apuntéis un punto de corrupción. Y que me tiréis un dado de 20. Espérate, que no veo dónde iba. Un punto de corrupción. Está abajo a mano derecha. Ah, vale. Y un dado de 20, ¿no? Sí. La corrupción se puede limpiar de alguna forma, ¿no? Ya lo veremos eso. Bueno, yo he sacado un 7, no sé. Vale. Sacar tu corrupción o menos, ¿no? Sí. ¿Esto cómo es? Tú te apuntas en la corrupción y tiras un dado de 20. Si sacas menos de lo que tienes en corrupción, entonces tienes que tirar una tabla. Yo he sacado menos, según. ¿Dónde está la corrupción? No, corrupción tiene. Abajo a la derecha, de Health. Ah, igual empiezas con uno tú porque eres orco, puede ser. Sí. Pues entonces tienes dos. Tendrías que sacar dos o menos. Vale. Pues. Entonces. Entonces tira otro dado de 20, porque si empezabas con uno, tienes que haber tirado uno al medio. Yo también. Ya tiraste tú y ya te salió. Ah, es verdad. Sí, sí, efectivamente los orcos empiezan con un punto de corrupción. Tírame un dado de 20, ¿verdad? Vale, no pasa nada. Bien. ¿Notáis que al haber pasado esa noche en este sitio, tenéis una sensación extraña en el cuerpo, como como si se os pusiera el vello de punta, como si alguien os estuviera mirando, observando constantemente? Tuvierais unos ojos clavados en la nuca. Es un frío inquietante, una sensación extraña que no conseguís quitaros. Y eso os dura durante todo el día que estáis viajando por ese bosque, hasta que por fin, por la tarde, llegáis a un camino. Llegáis a uno de esos caminos principales que recorren la Marca del Norte. Un camino en el que veis que hay algo de tránsito, de carros, carretas, carruajes que van de arriba hacia abajo, gente que va andando, llevando, bueno, cargando con diferentes objetos.
Y entre toda esa gente conseguís finalmente que un amable hombre os lleve en su carro el resto del camino, haciendo que sea un camino mucho más corto, mucho más rápido, de hecho, hasta Encrucijadas. Justo este camino os lo encontráis, perdón, a primera hora de la tarde, y justo para cuando está anocheciendo veis, no muy lejos ya, la ciudad de Encrucijadas, cómo se está iluminando, cómo sus calles se están iluminando. Y por fin veis que vais a llegar a vuestro destino, a una ciudad civilizada, donde por lo menos podréis descansar y pasar un tiempo sin que hombres rata, orcos o lobos os intenten devorar. O eso es lo que creéis. Con esa imagen de la ciudad de Encrucijadas de fondo y vosotros en ese carromato traqueteando por el camino, vamos a dejarlo aquí. Vamos a finalizar esta primera aventura del azote del esclavista con los 4 o 5, depende de cómo lo consideremos, personajes que al final han sobrevivido a esta aventura, aunque hemos estado cerca de perder a uno de ellos. Y averiguaremos si más adelante volveremos a ver a estos, a este curioso y extraño grupo, en futuras aventuras en la Marca del Norte, en las tierras de Rul, en este mundo que está sufriendo bajo la sombra del rey demonio. Muchas gracias, chicos, por haber jugado hoy. Muchas gracias a ti. Y hasta la próxima. A ver si hay próxima con el rey demonio. A mí me gustaría. No, bueno, apetece. Si los jugadores quieren y el master quiere, solo es cuadrar fechas. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Y que ya jale la ficha.